Y hablando de lluvias, mire, voy con mi compañero Víctor Ordóñez, quien recorrió durante la mañana algunos de los puntos que presentaron afectaciones tras las lluvias de anoche. ¿Cómo los encontró? Pues voy contigo, mi querido Víctor, para que nos detalles cómo quedaron las calles, las zonas donde el agua literalmente subió y sin clemencia, ¿eh? Mi querido Víctor, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, a más de 12 horas de las precipitaciones que se registraron durante la noche de este miércoles, bueno, pues las afectaciones siguen siendo notorias en diversos puntos de la capital de Puebla. Nosotros hicimos un recorrido y esto es lo que nos encontramos. Fue en cuestión de minutos para que alrededor de 10 viviendas en el fraccionamiento SAR en la colonia Xilotzingo, en la ciudad de Puebla, se inundaran tras las fuertes lluvias de la noche del miércoles luego de que el drenaje colapsó. Afectaciones que son evidentes para este jueves. Hablamos para reportarlo, pero dicen que tardan de 3 a 5 días y no pueden estar así con la inundación. O sea, anoche que nosotros venimos y nos llegaba hasta acá arriba, yo creo que como un metro o más arriba. Tenemos principalmente un negocio que es venta de juguete y pues se nos mojaron todas las cajas de juguetes que teníamos en la planta baja. Empezó a brotar agua por la pichancha del baño. Porque el registro que tenemos en aquella parte está tapado. Lo levantamos y está tapado. Mientras que algunos otros vecinos lograron salvaguardar sus cosas montándolas en algunos otros artículos, como por ejemplo en sillas, o podemos apreciar este refrigerador que lo sostiene un par de bancos. Asimismo, durante este recorrido, bueno, pues nos podemos percatar de la marca del agua hasta donde llegó, la cual quedó sobre la pared, y también en estos instantes, bueno, pues estos son los estragos que dejaron estas inundaciones, por lo que ahora pues los vecinos tendrán que realizar labores de limpieza. Lo que estábamos subiendo se empezó a llenar y pues ya, como puedes ver, las marcas, ¿no?, de la pared, en las sillas también. Pero pues sí, logramos rescatar el refri, el congelador, los sillones. Preocupados, los afectados piden la intervención de las autoridades municipales para desasolvar la zona, pues las calles del fraccionamiento lucen como lagunas. Por otro lado, en la intersección del bulevar Carlos Camacho Espíritu y la prolongación José María La Fragua, a raíz de las lluvias, los semáforos dejaron de funcionar, ocasionando tremendo caos vial para esta mañana, por lo que fue necesaria la presencia de la Policía de Tránsito Municipal. Ahí mismo, el drenaje colapsó derivado de obras inconclusas en las tuberías, inundando casas y negocios, por lo que desde temprana hora los afectados realizaron labores de limpieza. La agua negra es la misma que los carros pasan, la expulsan, entra, por eso ya sanitizamos, lavamos más que nada ahorita acá afuera igual bien, pues para que ya no vuelva a ocurrir, ojalá más tarde. ¿No? Estaba todo encharcado el agua, te llegaba como por el tobillo más o menos, entonces pues nos dedicamos a sacar el agua. Aparte de que pues la calle no está en buenas condiciones, están arreglando, pero ya llevan como 2 meses y nada más no arreglan la calle, mira cómo está. Ahorita mucha agua negra. Mucha agua negra, es la misma que los carros pasan, la expulsan, entra, por eso ya sanitizamos, lavamos más que nada ahorita acá afuera igual bien, pues para que ya no vuelva a ocurrir, ojalá más tarde. Ya tienen como 2 meses que están trabajando, pero pues la verdad no acaban de arreglar y es un problema para nosotros porque hay mucho lodo, se encharca el agua. Pero pues nadie les dice nada. De acuerdo a autoridades de Protección Civil Municipal, durante la noche del miércoles en la capital se alcanzaron los 94 milímetros de precipitación pluvial, por lo que se exhorta a la población a mantenerse alerta ante el pronóstico de más lluvias. Nadia González en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13. Y bueno, estos son tan solo algunos de los puntos que estuvimos recorriendo durante la mañana. Sin embargo, a través de redes sociales, pobladores de algunas otras colonias, incluso de algunos otros municipios, también señalan severas afectaciones, en su mayoría por inundaciones dentro de sus viviendas o en calles importantes. Aquí el exhorto es a no bajar la guardia y mantenernos atentos al pronóstico del tiempo, porque las precipitaciones continuarán. Regresamos con ustedes al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Vic. Buena tarde. Y sí, que van a continuar, ¿eh? Así que ténganlo usted en cuenta. Mucha precaución porque, mire, pues producto de las fuertes lluvias, ayer la zona de La Margarita, allá la parte de San Bartolo,
como ya lo vimos también desde el arranque de este espacio, en la 24 Valsequillo, bueno, ¿qué le digo? La prolongación de la 14, ahí a la altura de Boulevard Las Torres, no hombre, inundadísimo.